Dolor y Carmen, ya ellas somos el centro de la Natividad de María. Hoy estamos aquí reunidos para dar el fin de curso a estos alumnos que han hecho el curso 16-17. Así que, en primer lugar, vamos con el taller de música dirigido por Amanda y Rosa, en el que los alumnos nos van a dar la bienvenida, acompañada por la voz de Blanca del coro de los voluntarios. Un aplauso para ellos. Se siente muy orgulloso de que gente como vosotros,
mantengáis una familia así, mira, y disfrutéis de este espacio que es para todos. Se lo haré llegar al claustro en nombre de todos. Y ahora damos un último adiós con el corazón.
Teatro de los Titiriteros. Un aplauso. ¡Puedo pasar!
completa va el trabajo de todo el año, de todos los voluntarios. La decoración en lo hicimos con diario y los niños lo hicieron en el taller de pintura de manualidades con Marina. Un aplauso para esas letras. Que... ¿Qué quiere decir esto? Y el niño vino muy poco, entonces tiene muy poco trabajito. Por eso la importancia de la asistencia. Entonces, cada voluntario va a llamar allí, atentos. El niño sube, ¿verdad? Coge su carpeta y se sienta delante del voluntario. Estamos atentos, entonces. Empezamos. Por allá. Rocío. Thank you.
Gracias.
de organización doméstica, alimentación y hábitos saludables. En ese taller, pues estuvimos viendo la asistencia y vamos a dar una constancia de que asistió a ese taller. Presente la actividad de María, concede el presente diploma a Ionela Sudán por su participación en el taller formativo Organización Doméstica, Alimentación y Hábitos Saludables en el curso 2016-2017 en Valdepeña. La entrega Victoria. Y a ti, Victoria,
Gracias por la dedicación y constancia que semana tras semana has tenido, de la que tanto hemos aprendido, de la que hemos y de los buenos ratos que hemos tenido, esperando que la próxima semana, o sea, perdón, temporada, podamos continuar. Yo a nivel personal doy las gracias a todos, en nombre mío y de mi hijo, nos vamos feliz de la vida y dando muchísimas gracias y muchos besos. Y también gracias y mil veces más en nombre mío y de todos mis compañeros a todos vosotros. Y para todos vosotros os pido un gran aplauso. Vamos conmigo. Un poeta que estoy allá en el cielo.